¿Qué onda? ¿Qué onda, Maxi? Maxi. Ah, sí, ahorita no se me ocurrió nada. No tenía nada que hacer, entonces dije, voy a comenzar temprano, bro. Está bien, ¿no? Está bien. Vamos a ver. Vamos a ver una mejor referencia de tabique. Aquí está. Concentrar nada más en la nariz ahorita. Está quedaría bien aquí, sería esto. Gracias, bro. Gracias. Este ya lo había empezado desde hace un buen rato. Y dije, hoy como que no tengo ganas de hacer mujeres, ¿sabes? Quiero hacer. Aparte que lo quiero poner como foto de perfil, como. Entonces dije, voy a continuarlo. En este caso, esto no tiene nada de sentido. Esta parte lateral. Hay que buscar una que se le parezca. A lo mejor alguna carita de bebé. Estaría bien. De ruido para la nariz. Hey, Santiago, ¿cómo andas? Gracias, bro. Sí, hay que cambiarle, ¿no? Hay que trabajar algo distinto de vez en cuando. Pero que siento que tiene los ojos muy grandes. Mejor, pero ahorita estoy en focus con la nariz. Después de la nariz vamos a otra cosa porque. A mover, vamos a buscar una nariz chida. Ah, mira, aquí tengo una referencia de nariz. ¡Qué puta! ¡Qué puta! Me gusta. Por ejemplo, da la vuelta hasta acá. Y esto va un poquito más adelante. Aquí está, por ejemplo. Lo que puedo hacer es bajar un poquito más esto. Meter un poquito más de estructura aquí. Esta parte poquitito más plana. Aquí, más línea. Por ejemplo, me gustaría que estuviera un poquito más dividido, ¿saben? Esta línea que aparece aquí en la nariz.
Aquí. Algo que me saca de onda del ojo es de que no tengo lagrimal. Pero ahorita se lo hacemos. Está. Igual del otro ojo, por ejemplo. Hacemos esto para acá. Hacemos esto y ya tenemos un lagrimal. Más o menos. Para este ojo es demasiada. Vamos a subir un poquito todo el infla de aquí. Aunque se había más gastado este ojo, más hecho mierda. Ahora con Clitups vamos a bajar un poquitito lo que es la línea, esta línea. Un poquitito, un poco menos 3, solamente para dar una especie de smooth. Le damos aquí tantito, bla 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 bla. Y vamos subiendo la carnita. ¿Qué onda, César? Mucho gusto. Bienvenido. Me estoy inventando esto y no está bien. Y cuasi, bro, cuasi volvió, güey, en forma de fichas. A ver, como que me hace falta trabajar también la. Pues el modo no es tan anciano, pero yo digo que la grasa sí se le cae, entonces vamos a hacer lo posible para hacer este efecto de grasita cayendo. La que da vuelta aquí, por ejemplo. La que está aquí ya la tengo más o menos formada, pero vamos a darle otra. Y esta es la importante, esta es la que va a hacer que parezca que está más anciano. Disculpa, ¿tomaste cursos de likeness de Art Heroes? ¿Qué te pareció? Está cool. Me gustó. Me gustó. Sí, o sea, tiene buen feedback, entonces es lo que importa. Yo aprendí bastante y siento que ya estoy logrando cosas cool, ¿sabes? Yo digo que sí. Sí sale bien. Creo que sí fue una buena inversión, entonces. Ya veremos más adelante si me salen. Pero hasta el momento digo que sí me están saliendo las cosas que hago. Festín celestial, a ver. Gracias, bro.
Gracias, bro. Quasimodo. A ver, aquí acabo de ver una referencia bonita para esta zona. Esta zona tiene demasiada carne. Me estaba basando en Quasimodo de una película, pero ya voy a ser. Ya mejor voy a ser el mío. Mi propia versión. Poquitito más de volumen aquí. Eso se trata de agarrar volúmenes bonitos y ya. A ver. Esto es una referencia de un cuello de gordo. Voy a buscarlo. Cuello gente obesa. Hola, madre. ¿Qué pedo? Necesito uno bien obeso. Qué asco, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, qué asco! Aquí está este. Este está cool. Está cool, no sé con las que es. Y acabo este cuello ni se va a ver, lo voy a poner como un. Aquí tengo el. Deja verifico si aquí tengo el. No, tengo la ropa, pero tengo la corona.
festín celestial. A ver, buscamos otra. Ahí está el picar. ¿Dónde dejé cosa más? Quasimodo. La película no tiene la nariz tan deforme, pero yo sí. Más deforme, más. Creo que está grotesco este mono. A ver, ¿de qué tamaño es el ojo? Creo que está muy grande. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Pero aquí necesito así, acomodamos esto y acomodamos, yo creo que la ceja, para que no parezca que tiene haciendo algún gesto raro. Pam 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 pam. Pam pam pam. Ah, libro, hay un libro de este de Anatomy for Sculptors, una madre así. De hecho lo tengo, se llama Four of the Head and Neck, se llama, y es de los mismos de a ver, ya lo busco.
Mucho se llamaba. Bueno, busca en la página de Anatomy for Sculptors. Y ahí vas a encontrar el de cabeza. Tienen poquititos tips, creo que no está tan bien, pero funciona. Y a partir de ahí yo creo que con scans. Creo que con esa base del de libro y uno y dos, tres scans que te aprendas, ya. Ya con eso yo digo. Yo digo que con eso ya, la tienes. Ya tienes dominado, bro. Por ejemplo, aquí este me cae así. En este caso, esta cosa cae bien raro. Cae completamente aquí. Lo que podría hacer es agarrar esta zona. Esta zona. No tanto. Y tirar esto para abajo. Así. Yo creo que sí. Buenas, ¿qué onda, Luis Bernal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Ese mismo, ese mismo. Born of Tretanet. Ya. Ese mismo es el que. Ahorita tengo de referencia, buena parte que tengo de referencia el sujeto de la película. Bueno, de una película. Pero ahorita acabo de encontrar un sujeto deforme y creo que me puede ayudar. Oh, encontré otro más deforme todavía. Verga, este bus está feo. A ver. Quitarle el ojo en este poquitito de negro, yo creo, aquí arriba, solo un poquitito para hacer el medio presión. Y voy a ver si tengo activado el ambient occlusion o oh, no. Le da otro poder al. Ahí. Se va a trabar más mi ZBrush, pero se ve más que. Es hermoso. Bien, bien, bien. Yo aquí esculpiendo esta cosa, güey. Y esculpiendo esto. Tienes que buscar como alguna referencia de hombre elefante o algo más así. Hombre elefante, asco, me da asco. Tengo que admitir que dando un poco de asco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ñañaras, ñañaras, ñañaras! ¡Oh! ¡Vierga, güey! Síndrome de Proteus. Voy a buscar eso. Síndrome de puta. No sé qué me voy a encontrar. Ah, no, esto es para las manos. Esto es para el verga, güey. ¡Uy! A ver. No, es que el hombre elefante está muy deforme. Otro personaje. Pero deforme, hombre. Verga. Bueno,
para encontrar un sujeto, pero fue un principante. Traído al Google. Pedro Daniel, how are you? I'm fine, doing well. And you? What's going on? Encontré una. ¿Puedo buscar en Art Station algún vato que haya hecho alguien deforme? A ver, vamos a buscar. Pues no. Vamos a buscar. ¿Qué estará bien? Troll, algún troll, no. Un troll feo. No sé, bueno, hay buena referencia. Oh, shit. Este está cool, güey, pero no es lo que estoy buscando. A ver. A ver, a lo mejor ya este me puede ayudar. No está tan chido, pero tengo buenas formas, tío. Oh, esto está cool. Ya encontré un para los ojos. No problem, Pedro. I'm Mexican and I speak English back too, so I think it's a problem here. Tengo una referencia hermosa. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. No la vas a perder, David. Que me gusta de repente de los párpados es que no deben ser completamente lineales, sino mientras agregas más deformación está cool. Aquí, por ejemplo, una línea que vaya para acá, que vaya sin termos, se meta aquí, por ejemplo. Por aquí, por aquí, por allá, por aquí, por allá, listo. Tenemos esto por acá. Pobrecito, está feo. A ver, vamos a ver esto. Esto por acá, esto por allá.
Cosimato. Cosimato. Estando ganas de hacer orejas, no sé las orejas. Ahorita las tengo y me. Bien, me. Me las puedo chutar de las dos, algo de. Ah, bueno, no son simétricas. Sí, más o menos. Con todo el cuerpo, no sé, ¿eh? Por lo general me siempre soy muy flojo para hacer cuerpos completos. A lo mejor todo el busto. Soy muy malo para hacer cuerpos completos. Y no estaría mal, pero no. Sí, ya la cabeza es una buena chamba, güey. Imagínate el cuerpo. Digo, tengo un pinche cuerpo ahí X, ¿sabes? Como deformado. Pero no lo he trabajado. Creo que nada más voy a hacer los bustos, ¿sabes? Me gustaría hacer como todos los de la historia. Versión realista, pero pues vamos a ver qué tal. A ver qué pasa. No me gustaría apresurarme, así que voy a dejar mi tiempo para hacer a todos. Voy a hacer a Esmeralda, a Frollo. Vale. Y ya, pues el próximo. Yo creo que nada más eso, con esos tres tengo. A lo mejor y al capitán, pero la neta no me acuerdo cómo se llamaba. Sé dibujar, pues yo digo que sí, digo, arriba de la media yo creo que sí sé dibujar. ¿Sabes? Yo creo que sí, arriba de la media. Pero, pues así como experto para Instagram, como para andar subiendo mis dibujos, nel. No están tan bien. No están tan buenos. Ver. Voy a hacer, a lo mejor aquí. A ver en la película cómo está. La película tenía las orejas muy buenas para hacer un deforme. Vamos a agregarle esto.
historia que quede perfecta, perfecta. Vamos a buscar, pues este. Voy a hacer la otra oreja, bueno, las dos orejas una por una, porque aquí no tengo simetría. Boom. No me gusta esto. No me gusta esto. Creo que me afectó esta zona, ¿no? Darle un impacto bonito. Sí, sin gustarme la puta oreja. Hacer magia y vamos a meter esto para. Dame un beso, hola, ¿qué pasó? A ver, bla, mames, está de huevos. Como que se hacen unas formas bien buenas las que estoy logrando aquí. Sea, me siento mal de estarlo esculpiendo así, pobrecito. Necesito otra referencia que me ayude. A ver, vamos a... Ah, verga, ¿a poco hay gente así nomás? Ay, perdónenme. Verga, todo mundo. Otro, no encuentro, no encuentro ningún. Este pinche gigante. Yo también, mano. Para pa.
Qué hueva, habré hecho la otra vez también. A ver. No. Vamos a buscar orejas feas. Oreja fea. A lo mejor de algún boxeador, pero ya se me hace mucho teado. Oh, esta oreja está de huevos. Es como algo así, ¿no? Imagínense. Ah, ni se ve bien. A lo mejor una así. A lo mejor y la otra, porque me da huevo hacer la otra bien. Esta la voy a hacer normal y ya la. Sí, debo, sí estoy pensando en boxeador, pero te digo, es como que todo el mundo pone orejas de boxeador últimamente a los personajes. Como que tampoco es que le peguen, o sea, está deforme, pero tampoco es como que se pelee diario, ¿sabes? Bueno, quién sabe, yo no me lo imagino peleando así. Él es bueno, habla con gárgolas. ¿Es el de los gummies? No. Estoy siendo Quasimodo. ¿De los gummies? ¿Cuál es el de los gummies? A ver. Creo que sí, ¿quién es yo? Hago. Pa, para, pa, para, pa, pa. Del hombre elefante. Sí, he buscado al hombre elefante, güey, pero me dan buen de cosas las pinches imágenes. Ya sé que no sé si esté muy bien lo que. Que sientan ñañeros, pero. Ay, me da cosa. Hola bebé, ¿cómo has estado? Ah, de los Goonies, sí. Bueno, no, no es este güey, pero. Sí, sabe que te referís a ese güey. Para quien no sepa quién es, déjame los pongo. No, es este güey. Pues se ve súper falso ahorita que ya lo ves ya de grande. Bueno, yo lo vi ya, pinche. Me cumple 35 años. O sea, esta película es 10 años más vieja que yo. Pero. Pero ya se avejentó el maquillaje. ¿Qué onda, bro? ¿De RAM tienes y qué? Oye, bro. Oe, oe, bro. Ahí dice oe, bro. ¿Cuánto de RAM tienes y qué tal? Te va el setup cuando pones buenos detalles. Me va a seguir. Creo que aunque tengas pinches 1000 de RAM, güey, ese pinche setup, bro, se va a trabar. Pero yo tengo 32. 32, sí. 32 de RAM. 32 de RAM. Por ejemplo, ahorita funciona porque tengo 70 y tantos. Bueno, 700 y tantos.
Yo creo que me aguanta unos 10 millones en un solo subtool. Bien. Y a partir de ahí empieza a valer madre, ¿no? Qué bien esta pinche. Yo ando en 8 nomás, ajá, tengo que usar la Geo para a low. Sí, te recomiendo conseguirte otra RAM. ¿Te piensas dedicar a este pedo? Aumentate de perdida, agua 16. Tampoco quiero una oreja bonita, bro. Mejor si busco una oreja de anciano. Ay, mira, esta oreja está bien bonita, güey. Vista, güey, está horrible. Vamos a agarrar un pure ref de pura suerte. Y otra cosa, como que siento que este perfil no me gusta aquí. Vamos a enmascarar esta zona. Jalar esta parte de frente. Vamos a esta parte. ¿Y qué más? Por esto me te repito. Y esto que quede más, un poquito más de volumen aquí. Listo, vamos a continuar con la oreja. Geometría HD es esta cosa que está aquí. No está en geometría. Lo que hace es como te vuelve, como podría decirse, una zona en específico. Aumenta la geometría, ¿sabes? La verdad no lo uso mucho. Pero es mucho para detalle. Para detalle de piel. Pero yo la verdad no lo uso. Está aquí, pero tengo que tener a sí, es subdividir HD, ¿sabes? Pero mejor no. Ahorita, algún día con otro personaje, o más bien cuando entre a detalle, a lo mejor con este lo pruebo. Pero para que le empiece a agregar detalle este güey, yo creo que va a ser un chingo de trabajo porque ve todas las formas secundarias que tengo que definir, ¿sabes? Antes de agregar detalle. Digo, si al menos la cabeza la dejo para producción bien, va a tardar un buen rato. Ah, mira, pues ahí está. Cuando no tienes mucha RAM. Gracias por el retrato, amigo. De nada, mi pinche bra. De nada, mi pinche bra. Como que me está dando pinche sueño. No he dormido nada estos días. Yo ni siquiera aguanto esculpir, güey. De madre. Orejas grandes, orejas pequeñas. A ver, vamos a ver. Creo que orejas de pequeñas son para más deformes, ¿no? Os digo, sin decir que los que tienen gente, que la gente que tiene orejas pequeñas.
es deforme, pero yo creo que sí, un poquito más chiquita está. Por lo menos, ¿no? Sí. Mucha chamba de qué. De lo desvelado, ¿de qué? Bueno, si se trata de que yo tengo mucha chamba, la verdad, no. Más bien fue Ciudad de México ¿cuándo fue? El jueves. Me fui en la madrugada y no dormí nada, güey. Luego regresé el mismo día y estaba jodido desde entonces. Estoy acabado. Oye, o sea, me desperté y he dormido dos veces hoy. O sea, me dormí en la mañana, me dormí después de comer y. Y todavía tengo sueño, güey. Estoy jodido. Creo que ahorita acabando stream me he hecho otro sueñito, güey. Ay, cabrón, qué rico bostezo, güey. Son esos bostezos que. Ay, de los que hasta lloras, güey. Verga, qué rico. El diente, mira, nada más es un diente, güey. A ver si se lo quita. Okay, vamos a buscar. Quasimodo. Hola, soy Quasimodo. A ver. Me gustaría hacerle como su camisita, pero. Bueno, primero termino las orejas, no las voy a dejar atrás porque se me va a olvidar la otra, güey. Creo que por el momento esta está, digo, todavía le falta un chingo, pero. Pero funciona. Vamos a la siguiente. Esta es la fea, esta es la que va a quedar totalmente asquerosa. Vamos a buscar una orejahorrible.com. Esta. Ah, está al revés. ¿Cómo puedo flipear? No se pone imaginándome las cosas al revés. Entonces, ¿dónde está Flip? Ay, ¿cómo era para flipear? Era un botón, hace poco lo descubrí y ya lo olvidé, vale, madre. Normalize. Kill, hey. Align, Arash, Selection, no. Nope. Transform, Cropping, no, ni puta idea. Ay, me la voy a imaginar así. Sí. A lo que puedo ver con este está hinchado acá, está horrible. Vamos a darle un smoothcito aquí para reiniciar la forma. Y vamos a inflar.
I want a hero. Se ve chido el diente. El diente es hermoso, bro. Lo que lo hace guapo. Es hermoso. Te veo. Más clic. Control clic. Control K. A ver. Control. Control K. Más clic. Todos me están diciendo distintas cosas, güey. No entiendo. Al lado. Puta, güey. No entender, bro. No entender. No entender. Mira, puedo rotar. ¡Wii! No, no seas pendejo, ¿no? A ver, encuentro el lado cerca de uno, ¿no? Free by holding ship. And alt. Está, gracias. Thank you, Luis Bernal. A ver, vamos a ver esto. Y vamos a meter más hinchazón. Tórica es más. Es más en forma de L. Muchas gracias. Espera. Tan enormes las pinches orejas, esta la voy a hacer muy chiquita. Ya está luchada. Estas también ganas de poner así las venas ahí todas feas, güey. ¡Ay, qué asco, güey! ¡Ay, este señor tiene cerilla ahí, güey! No me había puesto a pensar en eso. ¡Ay, qué asco! Déjalo oculto. Guácatelas, güey. Guácala. Les voy a poner cerilla. Sí, yo creo que sí, pero digo, no tanta, güey. Me va a dar mucho perro asco, pero sí. Digo, también no quiero que esté deforme, no tampoco grotesco, ¿sabes? Pero yo creo que sí le daría un plus. Pinche crucecito rico. A ver acá. Esto, mira, lo que puedo hacer ahorita es con esta madre. Oh, ya sé, mira, el Spiral siempre me salva la vida y cosas. Voy a hacer lo mismo con el spoiler acá.
Te leo, bro. Te leo, bro. Para flip la imagen, pero ya la flipé, bro. Ya la hice flip, bro. Ah, mira, están aquí. Hola, amigas. Hola, bebé. ¿Cómo Hola, estás? amigas. Bien, amigas. Híjole. Estoy streameando, güey. Che, güey. Sí, estás haciendo una cosa muy bonita ahora. Está hermoso, güey. Creo que es la mona más bonita que he hecho, güey. Sí, ese es el amor de tu vida, ¿verdad? Así es la mujer de mis sueños. ¿Te casarías con él? Me casaría con él, güey. Le voy a poner peluca de mujer. Oh. Shift control, clic izquierdo hacia el lado es clic. Pero es que ya lo resolví. Dime, ¿qué pedo? Ahí está. David, Oh, reinicio. estaba hablando por el iPad, me estaba súper lento. Que ya lo debes mirar, el atajo. Güey. Ya lo apliqué, güey. Ya te lo apliqué dos veces, bro. Pues sabe cuál es el atajo, ¿no? Me lo pasó este Luis Bernal antes, bro. Pero muchas gracias, Dim. Nunca he usado ese brush, pero se ve bueno para el tipo de cosas. ¿Cuál brush? Ah, para el Spiral. Sí, está cool, güey. De hecho, me sirve mucho para quitar simetría. Por ejemplo, si te da hueva, te vas a dar preferencias. Bueno, en este caso voy a tener que hacer el draw más grande. Y le digo, oye, quiero que esté más deforme aún. Entonces puedes hacer. Qué bonita, ¿eh? Hermosa, güey. Está guapo el Quasimodo. Quasimodo, Quasimodo, Quasimodo. ladies and gentlemen, Quasimodo. Así. A ver, vamos a unas preferencias, vamos a hacer más chiquita este pedo. Listo, ya he visto el video de Cooler, ¿no? Es el culero del video. Es que me compré yo, ¿no? Hoy me llega la cor, hoy me llega la torre, me llega la placa base, me llega todo hoy menos la CPU, la fuente me llegará a lo mejor la semana que viene. No mames, yo compré unas playeras, güey. ¿Dónde están? A ver. Vamos, claro. Mejor el lunes o el martes me llega la fuente. A ver, ¿dónde está Amazon? Según esto, rastrear mi paquete. ¿Dónde están mis playeras? A ver. Tengo que En montarlo todo sin camino. montar la fuente, ¿sabes? La muerte la dejaré al final. Ah, es que me voy a montarlo todo el momento. Ya llevo una hora de streaming y siento que no he avanzado nada. Pero pues así es la vida, ¿no? Un sujeto con una cabeza gigante, no sé dónde va. Modo gordo, güey. Te puedes sonreír, güey. Me va con un delay de la hostia, ¿eh? ¿Cuánto va? Va con delay, va con mucho delay. Vamos a ver en mi Twitch, vamos a ver si sí es cierto, güey. Che, güey. A ver, voy a hacer un movimiento y voy a ver cuánto delay tengo. No, no, yo estoy viendo el móvil, ¿sabes? Y ahora es cuando acabas de mencionar lo de la cabeza. Ay, gordo, no sé qué. Algo gordo, güey. Puedes sonreír, güey.
Ah, mira, no sé que estaban haciendo cambios. Te escuché decir, no puedes sonreír, no sé que estás haciendo cambios en la boca. Quasimodo, la serie. Lo quiero poner foto de perfil de mi Instagram. No, de mi. O de mi Facebook, no sé. Me parece más un pervertido. ¿Parece un qué? Es un Quasimodo pervertido. Tiene la cara como de gordo pervertido. Es el Quasimodo pervertido, bro. ¿Qué hace ahorita hablar de él? Guapísimo, me gusta. Verga, güey, me da un skin, güey. El pedo que busqué las referencias me da mucho asquito, güey. Tengo que admitirlo. Ya, es que referencia de personas así, tío. Patollito. ¿Buscaste Quasimodo Real Life? Ajá. Quasimodo Real Life. Quasimodo Real Life. Ay, cabrón, qué rico, boteta. Tu. Ah, no vean esta está hermosa. Esa se quería ver. Uy, si le proyecto la cara de Dua Lipa a este güey. Explosión. Güey, imagínate el lens shape. Estaría ahí cabrón, güey. Haz un blend de transformación, ¿no? Sí, mira, Matías Antonio 3D se metió, güey. ¿Quién? Matías Antonio 3D. ¿Estaba por aquí, Matías? Ah, oh, sí, se metió aquí. Anda medio callado, chica. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo anda, señorita? Señorita Fisque, señorita Isabala, el hombre que tiene un line es mío en este momento. Ay. ¿Vos viste el line que está haciendo David mío? Está moviendo, está hermoso. Se re parece a mí, boludo. Más con el dientito ese que es él. Donde dio mucha gracia. Tipo, yo estaba diciendo, ah, mira, tengo que crear un Smart Material porque me di cuenta que tenía una. O sea, me aproveché de una zona que no me gustaba, que la modificé un poquito. Y dije, pa, qué paja, ahora tengo que pasar todo. O sea, tengo que hacer un Smart Material y no sé cómo se hace. Puse en internet y vi que era tipo, clic derecho en la carpeta, crear Smart Material. Era una estupidez, lo vi yo ahí como. Pensando que iba a ser complicado. Ah, Matías. ¿Cómo te sentaste? ¿Cómo te sentaste? Pon atención, Matías. Parate. Vamos a basarnos en Donald Trump. A ver. Parate, guayo. ¿Dónde te sentaste? Donald Trump. Out of the library. ¿Qué pasa si le hago lo un poquito más caído de esta? Ah, bueno, no, no. El pervertido. ¿Cómo está el pervertido, güey? No, no, a mí me recuerda, ¿sabes? Love the Robot, la chica de los robots. La chica de robot de... Fox. Metálico, Fox Mecánico. Uh-huh. El tío que se acuesta con ella, el que está en la ciudad, el gordo este que abusa de ella. ¿Sabes? Ni pedo, güey, va a ser el... Pero soy Quasimodo, tío. No, está guapo, a mí me gusta. Quasimodo pervertido. ¿Tienes tu apología, Ray? Nah, me petaron mucho. ¿O es tu apología? Nah. Eso, pero en el próximo capítulo. Ah, no mames, creo que... No, sí, espera. ¿Es topología, no? No sé, güey, estoy entre... ¿Qué es ese y no es? Se ve clean sin wifi, a ver, se activa el wifi. Ay, no se ve la mierda, güey, ese color rojo confunde, man. Está muy limpio, ¿no? Está muy limpio, pero según yo se te remeche, güey. Sí,
No, no creo, no, que va. Todo desastre, güey. Es que ve cómo está tapado, güey. Yo nunca taparía así una pinche malla. No, no, está muy limpio, güey. A ver, ¿tiene interior de boca? Ya me hiciste dudar, güey. Quita el color del polyframe. Quita el color. Déjalo que sea gris solamente. Mucho mejor eso. En el botón del polyframe, David, ahí tienes unos botoncitos arriba que tú presionas control y le das clic, desactivas. En el botoncito de polyframe, ¿sabes? No entendí. Tienes tres opciones. Pues no, el que quitaste y ahora invierte color. Ahora invierte color. Fíjate que tenemos un delay supremo, bro. Ah, vale, joder, macho. Pero... A ver, el grupo, güey, no hemos cambiado de grupo, por el grupo, güey. No, ¿sabes? Tú puedes quitar eso, tú puedes hacer que se vea solo el color, puedes hacer que se vea solo el wireframe con un color blanco. Uy, es como una especie, es que siento que si a lo mejor sí es pinche... Creo que sí es, güey. Mira esa mejilla, güey. ¿Ves? A lo mejor sí es, güey. Sí. Pero es que no es muy raro que esté así tapado esta mierda, güey. Mira las orejas. Está tapado la cabeza, ¿no? A lo mejor es... un busto de alguien, no sé. Tendré que... ¿En quién me basé, güey? Tendré que ver en cuál me basé, güey. A ver si tiene... No tengo alguno así. Yo lo que tengo tiene no más tiene cuello. No tiene vez, ¿no? Está muy limpio, ¿sí? Digo, si me fliparía que fuera un... Que está muy limpio, güey. Yo digo que a lo mejor sí es un... No, un set de remeno no te va a hacer ese. No, lo que me refiero es que a lo mejor sí me va a hacer. A ver si agarré un... ¿Cómo se llama? Digo, a lo mejor estos son dos tablas nuevos cara. Y con un set de remeno inteligente y no. Pero a lo mejor sí agarré una... Cabeza base. ¿Una cabeza? Vamos a ver si puedo abrir la boca. No, ¿qué pedo? ¿Ves qué es esto, güey? No, está cerrada. Pero ¿qué eres? ¿Qué eres? No sé, güey. ¿Ve que tiene loops intencionales en la nariz, en los agujeros? Estoy viendo ahora cómo está moviendo la boca, ¿eh? Sí, cuasi. Estoy animado ya. ¿Qué puede seguir? Alguna vez descubriremos si es o no. La NVAF projection del Z muchas veces hace eso, incluso el Move Topology. Y voy a darle un poquito también, ¿no? Es motivado, soy muy motivado. Hay que streamear, weón. Sí, que me motivas. Lucha por mis sueños. Siempre me motiva. No me preocupo. Esto es conveniente. Hola, soy yo, Cosimodo. Hoy me llegó una tarjeta de débito por la Face, ¿sabes? Del banco. Yo no pedí nada y me llegó así por la cara, ¿sabes? ¿No tienes que suerte, pa? ¿O es un no, rock? Pero es como, no sé, voy a ir al banco a preguntar, oye, que yo no he pedido esto, ¿por qué me ha llegado esto? ¿Sabes? Si mi tarjeta no está caducada ni nada, me llegó una nueva. A mí el banco, a mí, a huevo, me quiere vender una pinche... Bueno, me la quiere regalar, güey. Se supone, pues obviamente me va a cobrar pinche anualidad. Y hasta que no le dije hoy, ¡no la quiero! Ya fue que hice. ¡Pinche vato! Que ya no, verga, güey, es que me despertaron, cabrón. Llevan así como pinches 3 semanas, no sé, o más, güey. Esto es un mes, güey. Uy, si ya te llegó una tarjeta, que no la quiero, chingada madre. ¿Cuándo las pueden se puedo manejar una y quieren que maneje otra pinche tarjeta, güey? De crédito era. Ajá. Peligro, eso lo carga el diablo, man. De hecho, la otra tarjeta ni la uso. Yo solo uso mi tarjeta de crédito para comprar comida. Ahora de eso tengo que pagar mi tarjeta de crédito. Porque es una tarjeta esa de Cat Spike, que si por cada compra que hagas, pues te da un dinero, ¿sabes? Aguante, no tengo que pagar mi tarjeta. Mientras tanto voy a poner a la próxima a bailar. ¡Quasimodo! ¡Oh! 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 ¡Oh!
Bueno, esa broma la veré ahora en la reacción dentro de 5 minutos. Creo que tiene unos 15 segundos, 20 segundos de retraso. Ah, te digo cuando llega, ¿vale? Ahora. Que estoy moviendo la pantalla. Sí, no es 15 segundos, ¿no? 20 segundos. Ya, ya. Estoy preocupado, bro. ¿Fisto se fue? Ya, güey. Bueno, pues Fisto, pobre, seguro que está hablando y está muteado. Siempre le pasa lo mismo. ¿Estás jugando con nosotros? No. Sí, eso sí, mamá. Ah, vale. A propósito, esta vez. Sí, lo estoy jugando, mamá. Estoy jugando, bro. Estoy jugando. ¿Qué estás jugando, bro? Honkai Impact. ¿Por qué verga, Fisto? ¿Te acuerdas de Genshin Impact? Son los mismos creadores de... Es otro juego de ellos. ¿Por qué lo juego? No sé. Sinceramente, no sé. No sé, no me hubiera gustado ese juego. Estoy probándolo todavía. Todavía no. No es que me guste mucho. A mí como me dieron ganas de jugar el de Dark Souls, pero me da tu mucha hueva. No puedo, bro, ya no puedo jugar, mira. Se puede. Ah, ahora se metió de Max Arthur. Híjole. Todos nos muteamos, bro. Como que me dan ganas de empezar yo ya a texturizar, ¿eh? Porque es muy apresurado. Vamos a quitar la corona. Dejar solo con su cabellito, hola. Ponerlo color negro, su cabellito. Mi nombre es Quasimodo. Voy a ser metrosexual, güey. Quasimodo en la gran ciudad, a ver. Quasimodo en la gran manzana. A ver, este güey es un monstruo. Vamos a ver si me sirve. Muy violento. Este güey está muy violento. Chingo de cheve. Y desmadre. Chingo de cheve. No sé si existe este tipo de comportamiento, pero no agrada. Todo eso se trata este stream, de inflar DAM estándar. VTubes, inflar. Por ejemplo, aquí no me gusta esto no me gusta nada. Pero con un buen smooth, listo. No sé si hay diferencia desde que empecé este mono, pero según yo sé. Tenemos ganas de proyectar. Están pinches hablando. Híjole.
A ver, vamos a continuar con la oreja. Voy a meterlo aquí tantito, empujado aquí. Danzante de mano para Yulena en nuestra carta. Pam 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 pam. Tum, 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 tum. Se ve un platito rico. Ah, mira, sí me gustó. Me gusta más la oreja chiquita que la oreja grande. Chispón, chispón, chispón. Chispón, chispón, chispón. Chispón, chispón, chispón. Chispón, chispón, chispón. ¡Qué verga! Hola, soy yo, Guadimo. Como que tiene un cuerpo bien titánico, ¿no? Pero... Oh. Sexy. Es mal que me existe. Oigan, chicas. Lástima, güey. Qué lástima que no sea soltero. A ver. Que no sea soltero. Que. Es que no es soltero ese pibe. No, güey. Tiene su esposa en el gabacho, güey, en el, los United States. Ay, cabrón, me relajé mucho, güey, con que ya no puedo, no puedo más. Necesito empezar a hacer otra cosa, güey. Ese sueño me está derrotando. ¡Ah!
Rebelo sangre inocente a los pies de Notre Dame. Vamos a hacerle un render, güey. Che, güey. Un render chidori. Un render chidori. Vamos a darle un surface primero. Vamos a darle otro ruidito, chido. Nice. Le hacemos un che ruido. Ay, güey, está horrible, güey. Lo amo. A ver. Ahí está. Render, vamos a bajarle la clacha, a la clacha. Muy bien, ¿no? Vamos a ver cómo se vería. Esto se vería mejor. Y le pongo, si le pongo, que la pongo. O te la pongo, ya. A ver. Mi nombre es Quasimata. Mi nombre es Quasimata. Quasimodo de la vida real. El jorobado de Notre Dame. Mira, hay unas películas en las que nada más le ponen el pinche ojo hinchado y dicen que era deforme, güey. Pinche loco. Piensas que hasta parecía pinche pie grande, güey. Ah, no mames, es que sí estaba feo, güey. Víctor Hugo, Notre Dame. Tu. Vamos a poner la referencia aquí, voy a ver. Jorobado de Notre Dame. Es que esta de la película está más fea, güey. Es que tampoco quiero hacer algo de estilo Usain Diva, weón. El jorobado de Notre Dame. La película. Vamos a buscar una referencia que me ayude. Hay una segunda parte. ¿Del jorobado? Ah, sí, la llegué a ver, está bien cool. Ya sabes cómo es Disney, güey, que es la segunda parte de su pura mamá. A ver. Ay, la mierda, el que sea, güey. Y mientras tanto voy a poner el... aquí a este güey. ¿Qué se parece? Ah, mira, estoy al revés, güey. Hice el ojo malo del otro lado. Obviamente esto no va a ser mi teléfono. Está horrible, este sí está feísimo. Este bigotito le pusieron. Mm-hmm.
Cabrón, algo que me llamó la atención ahorita es vamos a hacer una prueba, vamos a mandar esto. Para ver cómo se ve en sociedad. Voy a exportar esto. ¿Cómo exportar selección? ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con esa cara? Niña, cambiar nombre a Joro. Vamos a ponerle Joro. Cuasi, el cuasi. En vez de Notre Dame, de Culiacán, ¿cómo es el cuasi? Culiacán, algo así. No idea. Vamos a quitar esta morra. En México, digo, hay una zona que se llama Culiacán o algo así, Culiacán, sí, pero. No, bro, no es de ahí, bro. No, de ahí, bro. Ay, cabrón. Ok, Dua Lipa, tú ya no me sirves. Vamos a ver. Vamos a abrir. Vamos a ver cómo le hago para. Aquí esto está exportado. Esto es exportado. Lo que voy a hacer es robarme esta escena. Has derramado tu sangre inocente a los pies de Notre Dame. No. ¿Por qué te tardas tanto, mierda? Así el cuasi, vamos a poner Dua Lipa. ¿De qué tamaño es Dua Lipa? No, no sé si lo creen. La comparación de el cuasi. No la voy a guardar como el bello. El cuasi. Listo. Déjale el cabello. Pa 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 pam pam pa 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 pa. Vamos a ver esta madre. Me grabo aquí. Este solo es un testeo para ver cómo se ven las pinches formas. Es el cuasi, es el niño más bonito.
Yo soy el puesito de niño más bonito. No mames, se ve todo apachurrado, como un muñequito de plastilina apachurrado. Apachurrín, le voy a poner. Se agarra, ¿no? Sí, se agarra. Me da risa, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué luces le faltan? ¿Por qué estas luces están apagadas? Pequeño Timmy. Oye, pequeño Timmy, ¿por qué están esas luces apagadas? A ver. A ver. Muere. Muere, muere. Muere, muere. Ahí está. A ver, solamente esta luz. Pum. 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 Esta luz. Ahí está. Y si yo llegara a aplicarlo en su surface scatter, ¿cómo se vería? En su surface scatter volumétrica. No, no, no. Si le meto color piel. Vamos a hacer trampa y vamos a ponerle una. Vamos a sacarle una V culera. V Master. ¡Pum! Mejor vamos a decirle. Entonces con esto yo ya tengo la posibilidad de sacarle yo, por ejemplo, una texturita rica. Texturita rica. ¡Pum! Texturita rica. Ahí está. Ahora esta texturita rica, te voy a decir que me saque unas uves también de una vena. De una vena, unas normal map. También a los ojos, vamos a sacarle unos texturas. No es pendejo, David, a ver. Tengo dos ojos malos. ¿Puedo separarlos? Ah, chingada. Va a estar así por lo mientras. Entonces, ahora sí. Lo vamos a exportar. Exportar selección. Lo vamos al quasi. Soy hermoso. El quasi es hermoso. Pero el quasi necesita una mejor iluminación. Pum, pum. Quasi, nada, no, quasi. Quasi, 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 el amigo de todos los niños. Ahí está, le metemos esto también. En teoría ya debe haber exportado esta pendejada. No importa porque ahorita le ponemos el normal map, el texture map. Tenemos que colar el dientito. Le metemos también colorcito rico. Aquí. A ver. A ti nos son muy bonitos, güey. Soy hermoso. A ver. Son más bonitos. Ponerse los oscuros, güey, porque si me saca de pedo. Hola, bra.
¿Cómo estás, bro? ¿Cómo que los ojos tan bonitos, güey? A ver, ¿cómo chingados quito eso? Esta madre, vamos a esta luz. Tiene los ojos muy bonitos para esto, no me estresa que estén bonitos. A darle otro skybox. Voy a quitar esto, voy a poner un sky mejor. Un skybox de Notre Dame, vale. El low poly, pues lo saco pues con buena topología. En este caso es la topología está del pito. Ahorita nada más estoy probando cómo se ven las formas, ¿sabes? En Marmoset. A ver, esto como que una luz aquí. Y a ver, y si le pongo la otra. Quiero comer comidito. Hola. Hola, me llamo Hola, soy Joel. Modo. Hola. Adolfo. Hola, soy Quasi. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. ¿Tú tener comida para mí? ¿Crees que soy mala, Esmeralda? ¡Esmeralda! Aquí vamos a quitarle el pinche saturación. No, 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 vamos a quitarle. Se ve muy común, un poquito de luz. A quitarle esta madre. Vamos a... modo rosa. A ver, otra cosa. Voy a un poco el contraste nada más para... Como que es que se pierde todo con el scatter, güey. Pues que lo tengo en 6 también, un paso de 2. Genérico, ¿no? Vamos a agregarle un ruidito nada más para romper el roughness. Nada fuera del otro mundo. A ver, vamos a... Poses, poses, poses. Esta madre, esta madre. Textura, textura, textura. Jota, 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 pegué. Impresor Surface, nada más para... Para romper esta carnada. Nada más, nada menos. Lo cambiamos a especular porque odio trabajar en metal, ¿no? Y por último, y no menos importante... Ay, cabrón, 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 cabrón. Ese brillito en la oreja queda cool. ¿Cómo? El brillo en la oreja que habla queda cool. Una mordida, güey. ¿Eh? Voy a No, poner no, no. una... Ah, ok. No, te decía que el brillo en la oreja izquierda, su oreja izquierda, queda cool. O sea, la luz cuando refleja ahí. ¿Sí? Esa luz que refleja en la oreja izquierda, en esa, abajo, en la parte, queda cool, queda buena. Qué culita, Y también el granito ese que tiene ahí o lo que sea. sí, ¿no? Es Que... este. Sí. Refleja chido. Refleja col. Ok. Pero yo creo que como lo voy a pasar a blanco y negro otra vez. No, para trabajarlo pues en el color de la época, ¿verdad? Porque en ese entonces la gente era blanca.
Ah, además que da mucho más como tenebroso o refleja más lo que sería alguien como perdido en algo, o sea, como perdido como persona. Voy a poner el fondito blanco negro, güey, porque se me hace muy puñeta si lo tengo abierto. ¿Tenés pensado tipo a dejar para Instagram, no? Sí. Bueno, como que ahorita lo estoy pensando en hacer como Quasimodo, Esmeralda, el prólogo y todo lo que quieras. Claro, pero quiero decir que lo vas a dejar así, no vas a hacer una retopo ni nada de eso. Para este. Juego, para hoy no, güey, pero a lo mejor sí, güey, como que necesito la tumba como para. Pero no sabría. Ah, ese retopo que tenés que le proyectaste. Este no es una. Es que no, este está con D-Max, güey, pero no tiene sentido, güey, porque. Tiene buena topología, güey. Sí. Pero no tiene nada adentro, ¿sabes? Se tiene cerrado aquí, también. Tiene tapado aquí. Ve, hasta tiene un corte. Y no me acuerdo de dónde la saqué. Bueno. No, porque vi que esa topología no estaba mal. O sea. Entonces voy a proyectar como otra pinche cara, güey. Porque ve, está todo deformado aquí. Sí. Gente, sé que quede bonita, papu. Esto es bien. ¿A qué negocio de papá te fue a enterrar? No me gustan los ojos, güey, pero es que tienen como muy, muy bonito, güey. Yo quiero un héroe. A ver, lo que necesito es hacer el ojo feo. Y para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a sacarle UVs por separado. Everybody. ¿Sigue streameando, David? Sí, bro. Yo nunca me rindo, bro. Te está modelando. Ahí estaba el teléfono. Se está apareciendo cada vez más a ti, Max. Hablando con mis viejos, estaba rato. Qué bueno. Ah, D-Max, ¿te puedo contar una cosa? Claro, Matías, me vas a contar, déjame adivinar. Me vas a contar que algo estúpido. No sé, déjame decir. No, te iba a decir que estuve averiguando más todavía. Algo de asombras. No, de asombras. No, de asombra. La sombra no. de Marmoset. No, ah, no, de su descendencia, de sus ancestros. Algo de tus descendientes. Y sí, o sea, me queda mucho. No, tiene que decir que descubrí. Bueno, sí, ganó David porque David sabe más que tú, por eso. Ah, no. Que no paras, Matías. Yo soy más que tú. No, David, D-Max. Descubrí que en el tema de italianos, o sea, viste, yo te había contado que tenía que hacer que mi padre sacara la nacionalidad para que yo pueda sacarla. No es así. Yo mismo la puedo sacar directamente, no preciso que mi padre la saque. Ah, ok, fantástico, ¿no? Sería, güey. Pues ya está, no tienes estás que lidiar esperando, con eso. ¿Qué estás esperando? Ahora estoy esperando que abran, porque está cerrado el tema de las partidas de nacimiento. Tengo que sacar la partida de nacimiento de mi abuelo. A ver. Para después sacar la de mi bisabuelo. Sácala, Matías. Si ya no tienes que esperar a que tu padre lo haga, pues mira, algo que te... ¿Sabes? No tienes que esperar. Híjole, qué bien, qué bien. Voy a buscar agüita, vengo. Se ve muy cool la iluminación de ese bicho. El bicho cuasi, como que no me gustan los ojos, güey, pero ese ya es cambio de día. Vamos a ponerse los blancos mientras, güey, te he poseído, ¿no? ¿Esos ojos son de... pintados así nomás o...? Sí, esos pinche tomo. Mira, güey.
Argentinas, buenos dueños, mexicano. Aquel negocio que Zapata fue a enterrar. Te tengo que mostrar una cosa. Oh. Que es un poco. Se llama. Quasimodo. No me gusta esta luz, la tengo que subir más aún. Pero vamos a jugar mejor con una luz. Direccionar a hacer. Te lo paso por privado. Y. O sea, no lo pongas en el directo. ¿Vale? Va, va. Lo mostraré en el directo. ¿Cómo? Lo mostraré en el directo. No, más que nada es para. Tipo, o sea, tu personaje se parece un poco a este pibe. Este pibe, este pibe. Pero no lo muestro en directo porque es una cuenta, tipo de Inche. Pero digo, que se parece en cierto modo a mi punto de vista. Se lo averiguamos, bro. Vea, Michel, bro. Ahora lo averiguamos si lo ponía ahí en directo todo. No sé si tú de. Ah, es privado, güey. No, pero no puedes ver el icono. No, no, no. Ah, no es el icono de Ah, él. el icono. Sí. Ah, pues nada más porque tiene la nariz chatita, güey. Mi Sí, chiculera. no, pero la expresión, ¿viste? Muy parecida. Como de ¿entendés, no? Sí. La expresión tipo de. Entonces No, o sea, no se somos. parece exactamente, porque son De hecho, diferentes. lo voy a hacer como una credencial así, güey, de. Un Tienes que pasaporte, hacer. güey. ¿Te acordás la de ¿cómo se llama esto? Super cool. ¿El de De la de McLovin, McLovin, sí. güey? Mi nombre es Quasimodo. Mi nombre es D-Max Art 3D. ¿Cómo estás, Fisto? No dije nada, bro. Fisto. ¿Fisto se fue? Güey, te caga. Aquí estoy. ¿Cuándo? Sí. Fisto, Sí, me tocó la. ¿qué tú opinas del Red Reaper? Red Reaper. Que sí me gusta cómo hace la oreja en el otro. Que me gusta cómo se comporta la oreja. Ah, pero. ¿Sabes qué? Ya estoy hasta. Me voy a sacar el cavity de la mierda esa. Ah, ¿Es qué que viste de la mordida. mierda? No, del gigante. De la piel del gigante ese del 5, cavity. 3.900, no, 3.970. Listo, comparado con el que tengo yo. 3.970, ¿qué? Es mejor. ¿Cuál? El 3.970. No le digas eso que se pone triste, boludo. ¡Hola! ¿Qué es eso? QCY ¿Es 21. mejor? No le digas eso, me se puso triste. Voy a ¿Qué es llorar. mejor? ¿Es mejor? El 3 Comer papa FP. frita que comer cosas sanas. Es que No, es este. son $300 más. ¿Tú crees que la placa base que tengo yo soporta ese? ¿En dónde te sentaste, Dima? ¿En dónde? ¿En dónde te Que cuesta sentaste, nada, tío. O sea, está rebajado, ¿sabes? el negocio que Zapata fue a enterrar? 4-3 tesoro, 403. Cuesta $300 más solamente. AMD Ryzen Red Reaper Pro 9970. Da los mismos cores, pero no sé si. 3970X Sí. tiene 32 core Igual y que el otro. 64. Sí, es lo mismo. Ah, El tiene otro 32 cores, tiene no. 24. El otro tiene 24. ¿En serio? A ver, espérate. No, el que yo tengo, el que yo compré tiene 32 cores, 16, 32 Ah, sí, threads. 16 y 32. ¿Y el 370 cuánto tiene? 32 y 64. Ah, claro, boludo. Yo qué dije, a ver. A ver. A ver. A ver.
Eres un Ryzen en tercera generación. Ah, wey. No, pero mira, no, no, el precio vale, no. Y el precio. No es ese, no es ese. No, no es ese. Te quería comparar con el Threadripper más barato. El Threadripper más barato, ¿verdad? Contra el Threadripper más barato, la que compré es mejor, ¿verdad? Como me comentaste. ¿Cuál es el Vamos a compararlo con otro render. ¿Tú sabes cuál es el Threadripper más barato? AMD. Acá era. Tengo curiosidad. Más que uno. 2900. 7 de septiembre. Rampose, en Rampose. Rampose, no. No importa, no trae. ¿El oficio está aquí? Ah. Digamos que nos vamos a mover entre. O sea, entre este de aquí, vamos a poner AMD. Entre... Ah, no me... A ver. A ver, este. The voice is entre este de aquí, este que tengo yo, y este de aquí... 3960, no hay mucha diferencia, ¿no? Entre este AMD no. Y este Threadripper. Aguanta de precio, que es la gran diferencia. Híjole. No, no, pero, no hay tanta. Pero en cuanto a poder no hay tanta, ¿no? 3960. Es el... Espérate. Es el Threadripper 3960X. XD, 24 XD, cores. XD. Tiene 24 cores y 48 threads. Con la Caleb más o menos por un render le sacó unos 50 segundos de diferencia en los test de Blender. Ahí los tienes. Ahí te los. ¿La página de? Paso. OpenDataBlender.org. Ok. Vale, ¿cuál es? Ha salido la 390 Super ahí ahora. Uf, este está de locos, ¿eh? Este cuesta 5000 pavos. Este es el 70, vale, este es el 70. Todo esto cuesta mucho. Este es el 90, el 70, 60 y... Me gusta. En el próximo PC que monte, montaré algo como por esta gama, ¿sabes? Más. 370, ¿sabes? Intentaré. Venderé ese en un futuro y esperar por algo más. Yo estoy en 5950. Está pintando. Aquí. No me gustan las sombras. ¿Qué diferencia entre esos dos? ¿Qué diferencia entre estos dos? ¿Entre cuáles? ¿Por qué creen que no se esté pintando? Ay, caramba. 1950. Ah, este es el 5950. ¿Cuánto cuesta este? Mucha diferencia. Quasimodo. Quasimodo. Ya me dio sueño. Ah, yo compré 5950. Bueno, no sé por qué no me están mascarando por... pintando, digo. Vale, pintar. ¿Quién está pintando? No sé cuál tengo. Yo tengo el 5000 o el 3000. Yo no sé cuál tengo ya, tío. 5950. Siempre me lío. No sé, ah, por qué digo. Yo sé por qué. Siempre leo el 3000. Siempre digo 3950. Ya, después de. Este es el top en Ryzen y después vienen los Threadripper, ¿no? Yep.
página está guay, ¿eh? Esta canción que tiene que ver con un Quasimodo, güey. ¿Quién es Pablo Barcelona? Papillón. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Bueno, entiendo por qué no pintamos. Pum, 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 pum. ¿Por qué creen que una... que no esté... o sea, yo estoy haciendo un masking by cavity y estoy invirtiendo en la selección y quiero darle un fill... o sea, pintarlo un fill offset para sacar el mapa por color, ¿viste? Y... uh-huh. Y no me está pintando el... o sea, pongo que sea RGB, ¿viste? O sea, pongo el fill offset y no pinta. Probé también hacerlo con el material y el y la pintura como para que se arregle, pero no sé. Voy a probar a cambiar el material, no sé. ¿En Substance? No, no, en Cira. Ah, ni tiene, boludo. Audimax, claro. Sería muy bueno que te veas los videos. Sí, lo voy a ver. Lo voy a ver. Porque un cable mal puesto y así te llega todo. Híjole, no me asustes, macho. Adiós a todo su trabajo. No me asustes. No, échale ganas, Dimax. No la vayas a cagar. Un cable mal puesto y... no me asustes. Pues. Yo voy a poner mal el Dimax y vas a joderse su vida. Ah, no, bueno. Mientras siga las instrucciones, güey. Instrucciones. Te va a salir bien. Nada. Listo. Consultita. Listo. Listo, Dimax Art. Mira, lo montaré yo, lo montaré. Mira, estoy tipo haciendo la máscara. Si no estén en vivo, güey, en Twitch, güey. Tengo la más computadora. ¿Qué pasó? Mira. Algo en vivo, ¿no? Enmascaré esto, viste, para. Para sacar un por cavity, viste, lo invertí y ahora quiero darle un fill offset para hacerlo. Anda a map. ¿A map? ¿A what? ¿Y qué no quieres explicar, Mati? No pinta, boludo. O sea, y que no me pinta el coso, boludo. A ver. ¿Has pensado en el suicidio? ¿Has pensado en ser RGB o te has activado? No, está activo. Los ojos negros, güey. ¿Has pensado en la intensidad también que se ha activado? ¿Tienes desactivado el gradiente? Vale, tienes un color... ¿Tienes un difuso generado ya, Matías? Vete a diffuse. Vete a diffuse. Los putos ojos. Tienes una textura, tienes una textura ya. Pon eso en negro. Clic en el cuadro, clic en el cuadro. Ponlo en negro, ahora. Igual no está haciendo, mira. Sí, está haciendo, ¿no? No. ¿Qué? A ver qué te está pasando. Cambia tu pincel y... invita la máscara, prueba un pincel y... wow, sí, prueba otro, mira. A ver, ¿yo puedo ayudar? ¿Qué está pasando? No, que no me está haciendo la pintura. No está pintando. Mira. Porque tienes layers, güey. Sí, pero yo la activé el layer para que funcara. A ver. No puedes pintar, tienes que pintar con brocha a brochazo. En ello no puedo usar el... no, el fill. ¿Estás haciendo fill? Si quieres hacer fill, no se puede. Ya lo sabes, Matías. Tienes que salir de ello para hacer esto. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo, bro. Polydraw is riding una party of three. Hago esto. Gracias, bro. Pero hazlo con brush, man. Si es lo mismo. Tienes que pintarlo con brush. O sea, vas a enmascarar y le vas a dar brush. Y con tu brush vas a pintar encima, no puedes hacer con fill. O si no, otra que puedes hacer es pintar un color genérico de un marrón o algo y luego te vas a la opción de paint modifier, que puedes controlar la intensidad, el occlusion y todo. Es el brush este de paint, ¿no? Yo uso el pena. Bájale a la verga, güey. A la verga, güey. 5 pero se fueron, ni pedo, bro. Así son. Así es la pinche gente, bro. Puta, man. Está mal,
La verga, güey. Verga cola, güey. Mandé exportar el de 700, güey. Che, güey. Güey, a la cumbia. Y exportalo con una chingada. Vamos a andar bien destrozado, güey. Yo me voy a jetear. ¿Buenas? Dos. Hola, Matías. Hola. Llegó el SWAT. Llegó la comida, Matías. Ya llegó el pinche SWAT, güey. Ya ven, llegó a tu casa, güey. Va a romper ventanas, güey. FBI, güey. FBI. FBI. Este loco de la sonrisa rara. Un día estaba con Matías, tío, y Matías dijo como... hizo como un ruido, como que se asustó. Y men, dejó de hablar por unos... Sé que es raro en Matías, dejó de hablar por un buen rato y estaba preocupado, en plan... Tío, claro, parecía pues, como que lo han atacado, ¿sabes? Y luego estoy yo, Matías, ¿estás ahí? Matías. Y luego me dice, nada, que dejé algo encendido. Y yo, what the fuck. Nos espantaste, Matías. Dejé el fuego encendido, algo así, no sé. Yo estaba preocupado ya, güey. No mames. No me asustes así. Y lloré. Yo estaba preocupado por él, bro. Pues dije, ya nunca más, bro. Y Magis rió. Matías, ¿qué estás haciendo, güey? Estoy probando algo. No, es que me llamaron un celular random y me dijo que me iba a hacer una encuesta y nada, estoy trabajando ahí. Matías. Estoy en mis business, dile, güey. Dile que... Sí, güey. Estoy ganando millones por minuto. Puedes pintar un color intenso, si quieres. Intensity. Todo el cuerpo. No, estaba viendo cuál era la máscara que me sirve, si era esta o esta. Porque yellow, no, black, no noto si esta es la... Ah, esta sí, ahora te digo que está muy fuerte el negro, güey. Dale un poquito más. No sé que lo ponga más, se siento. Más bien con menos intento. Sí, yo creo que sí. Ándale. Odio los ojos, ahora es un héroe. ¿Ahí no? A ver, quita la máscara. Bueno, quita. Ajá. Espera, para ver. ¿Seguro? Estoy en el mercadote, ¿no? Little black submarine operator, please. ¿Ahí no? A ver. Ok, ahí, pito. Que no sea muy grande, güey. Que no sea muy fuerte, güey. Vamos a pasarlo con todo el cuerpo. Pero este cuerpo. Ahora es un héroe. Nuestro héroe. Mi nombre es... Es Quasimodo. Si sí, lo voy a poner el fondo de pantalla de mi celular. Véngame. Vamos a poner el de Marmoset, el logo de Marmoset, solo para mamonear. Como, oh, este sujeto usa Marmoset. Con este coma de color negro. Un estoy pensando en que en algún momento de la vida voy a ponerle un color. Mi nombre es Quasimodo. Ay, digo que ya con una buena textura, güey, los ojos bien hechos, puta, güey. Podría romper la internet, a ver. El problema es que esta mierda está reflejando la nariz, güey. ¿Cómo va a ser posible eso? A ver. Buenas tardes, muchachos. Buenos días. No, tengo que decir, ¿cómo era que se le decía a Dimas? Ey, ¿qué pasó? Soy Matías. No,
vino la persona que te quiere mucho y te dice pinche algo. Hola, Germán. Hola, Germancio. ¿Cómo está, señor Palomares? Levanté dos perritos en las... que hacen acrobacias, estos perritos que pasan obstáculos y todo. ¿Lo quieres comer? Son bien, bien entrenados perritos. Ay, parece que se los comen, bro. Dice que lo que hacen ejercicio, lo que hacen acrobacias, o sea, están más ricos, güey. Los le quitan ancianos. ¿Quién se fue, boludo? ¿Quién se fue? No sé, alguien en prisa fue. ¿Pero por qué insultas, Matías? ¿Por qué tienes que ser boludo? ¿Por qué no dices boludos, boludo? ¿Qué se fue, boludo? Boludo. No sé, alguien que entró, boludo. ¿Alguien que entró, boludo? No, estamos todos, güey. Estamos todos, no. Matías. No, sí, pero alguien entró y se fue, digo. Ah, no pasa nada. Vamos a robarle las el ámbito de inclusión a Dua Lipa, weón. ¿Dua Lipa? Ay, 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 ay. Ah, como esto. Copiar. Pegar. Bueno, mañana trabajo más temprano todavía. Así que... ¿Más temprano todavía, weón? Sí. Eso está de loco. Está de la verga. No, no. Sí. Bueno, sí, ríanse. No, Rosado, Matías, termina lo que vas a decir. No, digo que... lo bueno de mañana es que tengo todo el día, pues, y tengo libre, así que... Nada, era para estar más tiempo con ustedes, chicas. Pues, pero mañana yo me voy, bro. Yo nunca volveré, bro. No. Hoy, pero te juro que mañana volveré. No, no, dijo que no va a volver, boludo. Yo estoy cantando una canción, boludo. Boludos. Boludos al triple, perro. El negro en el cavity es el que te da profundidad, ¿no? Sí. El negro, mira, acuérdate de eso. Acuérdate te da eso profundidad. El negro te da. Acuérdate de eso todavía. Es la clase que doy yo de entender, ¿vale? El bump y todo eso. El negro la mete y el blanco te la saca. Solo demoniza eso, ¿vale? ¡Qué risa! Imagínate, le preguntaban a una empresa, ¿cómo se hace la cosa? Es que el negro te la mete y el blanco te la saca. Sí. Así lo dije yo una vez. Se empezaron a reír. El negro te la mete y el blanco te la saca, ¿vale? Yo no escucho a Germancio, güey. ¿Qué decís, Germancio? ¿Qué decís? Y pues lo tenés muteado, güey. No, sí, sí lo escucho, pero lo escucho que te voy a dejarle subir el volumen. Estoy preocupado por él, bro. Por suerte ya no tiene más el machete. Lo vendió. 7 kills. ¿7 kills? Después de las 7 kills. Imagínate, decía, vendo machete con uso, 7 kills. El 7K de KD. Machete dorado, ¿verdad? Estuve muy preocupado en esa época, ¿os acordáis? Sí, pero está... Pero ya, güey, ya. No, no más temor, güey. Ay, no me recuerden esa miércoles. Oh, no. Oh, no, no, yo se no. Me no. Hul va a volver. Ah, no. Pendejo, mira, tenía el pinche RGB todo apagado. Todo culpa, Dima, ¿por qué hablaste? ¿Yo? No, estoy jodiendo, fue yo que lo dijo. Sí, yo eso lo abrí de mi cabeza, bro. Eso lo hablo conmigo mismo, bro. A partir de un beso, una flor. ¿Un beso tío, de la placa? Escucho a perro ladrar y parece que llegue en mi caja, pero no sé si... Yo creo que ya llegaron mis playeras, güey. Pero me da hueva bajar. Y Quasimodo le parte la madre a tu gigante. El otro día estaba, no sé dónde estaba yo, y el Elio me manda un mensaje y me dice, mira esto. Y era un furro, era como un toro o algo así, raro, gigante, y con un caballo en la espalda. Y me dice, no se me acordó tu gigante. Y fue como re random. Ah, estás hablando con mis amigos, ¿eh? Ah, sí. Ah, nadie habla a mis amigos. No te metas con mi cucu. Es que Elliot dice que mentira, güey. Elliot dice que mentira, que es un chinche chismoso, güey.
Es verdad, Elliot. Hay que confesarlo, Elliot. Dijo que ni cierto, güey. Que eres rochido, monstruo, güey. Pingo, si vuelves a hablar falsos testimonios de él, güey, que te mata, güey. ¿Qué va a matar? Le pico todo. ¡Uh, es un Quasimodo! Le mando a Germán ahí, lo he sacado. Como que esta sombra me está haciendo algo raro, que parece que está Germán. Pirolo. ¡Ataca! ¡Ataca! Le digo así, y es Germán lo caga a palo. Germán Palomares. Es mentira, Germán, estoy durmiendo. No me mates. Ah, sí. Disculpa, Germán, es que estoy pintando esta boludez para sacar un mapa. Mate, está borracho, Germán, no lo tomas en cuenta, bro. No me mates, Germán, algo más. Mire ese cerro, míreme. Mire ese cerro. ¿Eh? Pero les muestro ese robo para que caguen de la risa. Un robo. Ah, un robo. Ah, robo. Yo no dice robot. Un hurto. Yo no tenía robot. ¿Y qué robot, boludo? No entendí un hurto. ¿Por qué le llaman boludo, boludo? Es que Matías. Me gustaría tener Matías cerca para dar un bofetón y que suelte el boludo de la boca. Siempre con el boludo de la boca. No, pero el boludo está bien. Es como decir güey, güey, güey. No es como decir güey, güey. Es como decir güey, sí, güey, boludo. Boludo es un boludo, es un insulto muy feo, güey. No, qué boludez está diciendo. Es como que qué estupidez. No, güey, güey. No, güey, no es así, güey, güey. Tú no dices, David, qué güey estás diciendo. Güey. ¿Eh? Es como güey. Che, güey. Che, güey. ¿Entonces el boludo es más fuerte que el güey? Sí. El boludo sería como pendejo. Depende. Si tenés un pedazo de un cuchillo ahí en la mano. Boludo es feo, güey. El boludo es malo, bro. No lo hagas. Germán, estamos esperando, lo sabes, ¿no? Vale, mándanos, que estoy interrumpiendo mi stream por random, eso, güey. Joder, en random, tío. Pensé que lo iba a compartir, tío. Tenemos que darle dos clics, qué mierda. ¿Cuánto pinche tiempo te da de? Se llama Manuelita. Ah, también se llama Magnolia, bro. Ah, suena que tú voy a tener que leer mucho o ver un video muy largo, güey. A ver. Uy, es un link raro, California Noticia. Un link raro. Yo no presionaría, Y ya la apreté, güey, no es virus. ¿No? ¿Está bien? Vale. No, viendo de Germán, está bien. Germán, bien. Yo me arriesgué, güey. Bueno, vas a tener que ir a la computadora. No voy a entrar de poco. Sí, no sabían por qué escalera bajarse en los ladrones. Estaban vestidos de policía. Ah, no mames. Qué chingón es la policía, güey. Pero como ellos se robaron 64 millones de un centro comercial en Soledad Atlántico, California, noticias... Cinematográficos Rubio presentado centro de comercial. ¿What? California. California. ¿Es de California? No. Ah, Cali. De Cali, güey. De Cali. California. California. ¿Cómo fue eso, güey? El California. California, güey. ¿La otra vez ahí que hicieron? Estaban los de los que recogen el dinero de las cajas de valores y eso, que vienen armados y todo a vuelta. Sí, y venían a recoger la plata, estaban ahí recogiendo la plata y habían allá dos policías allá a los lados haciéndole como custodia. Supuestamente, cuando en un momento engañaron, pero ellos no tienen un registro de que ahora va a venir y todo eso. No sé, el caso es que los apiaron, me imagino que les tuvieron que haber sapeado para saber que venían ya los de valores, los de los carros de valores. Wey. Y estaban los tombos, estaban las policías, porque acá le decimos tombos, policías. Estaban ahí parados, cuando de un momento a otro, pum, los encañonaron, le quitaron la plata, esperaron a que sacaran toda la platica. Los encañonaron, le quitaron todo. Hasta los chalecos de antibalas los quitaron los dos policías, los ladrones. Y adiós. Y ahí quedaron entendidos en el suelo, sin armas, sin la escopeta, sin el chaleco antibalas. Así robaron en un centro comercial. En un supermercado. No robo ni lo más de película. Y sí, así fue cuando. Después te compraste una computadora, ¿no? Una computadora. Sí. De la verga, güey. No, el de Manuelita, miren el enlace de la vieja. El enlace de la vieja.
Sí, ahí encima hay un enlace donde hay una presentadora, una argentina. Y sobre todo con lo que estaba pasando en Wall Street, que parecía que estaba en aumento, y por lo que vemos bajó. Muy bien, bueno. Bueno, volvemos. Dale. Un montaje de cómo pedir ayuda o algo así. La canción de Stanford. Pa 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 pa. Interesante. Una mini rumba y salen un poco de enanos ahí bailando. Hola, soy el Quasimodo. Aunque ya, ya, suficiente, ya. La moto. ¿Qué le está pasando? El amuleto de Doctor Extraño, Agamotto. ¿Cómo el gato, Mr. Robot? Vamos a guardar esta madre como el Quasi. El Quasi. Listo. Ya se ve bien. Ya puedo empezar a... Bueno, no me gustan estos. ¿Le voy a dar un smooth a esto? Están muy marcados, pero ya. Little Black Submarine. Otras noticias, unos pendejos, como cuatro pendejos, se pusieron a emborrachar a una china, a una pelada, una vieja, y le pusieron y la pelaron, y pusieron a tomarle fotos así desnuda a la china y riendo y saliendo en la foto, y se pusieron a boletearla, a sacarlas por ahí, a rotarlas, y a Palacana fueron a dar. A la cárcel fueron a dar. Tipo pendejos, Pokémon de sus mamadas. Mi diva, entonces. Qué bueno por pendejo. Yo soy idiota, no, para hacer eso. O sea. ¿Para qué entro a Facebook, man? Esta mierda de vídeos asquerosos, tío, no para uno de verlo, tío. ¿Qué es esto? Ya, yo por eso lo cierro luego de ver el video, güey. Sí, voy muy solo eso mismo, ¿no? Yo lo absorbe a uno ahí. Vaya, son más fake los videos estos, tío. Más fake que los que, güey. A ver, ¿qué estaba haciendo esta mona? Vamos a volver a hacerla, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacer un ejercicio de The Randa. The Randa. Open escena, open escena. Qué estúpido, tío. Oye. Uy, es estúpido, por favor. That's you. Estúpido. Tío. Es estúpido en hora nacional. Es mal. Vamos a robarnos. Dios, qué estúpido, tío, estos videos, ven. Qué estúpido estos videos, ven. No necesito nada más estúpido y vergüenza ajena siento, tío, en serio. Quiere, y tiene 56 millones de visitas. What the fuck. No las veas, es que no ves esas mierdas, güey. Eso no es que... Son como actores cutres de Facebook y hacen... No sé, tío, qué mal rollo, tío, ya está. ¿Qué te quieres volver actor, dices? No, por... ¿Quieres volverte a hacer de en Facebook? No, es tío, imposible, yo, ¿no? Yo ya lo soy, yo soy... Eso solo es en Twitter, bro. Yo era gigoló, pero ya lo dejé, bro. ¿Ahora solo tienes el OnlyFans? No, tengo otra. Tengo un amigo que se crea en una empresa, man. Se llama... Es Nude. Sería como Nude, de chicas. Pero NFTs, güey.
Tiene un montón de, tiene un montón de modelos el cabrón, ¿sabes? Pero sí, es como OnlyFans, pero es como más en el que la chica puede vender sus... De esto, la propiedad de los vídeos exclusivos. O fotos. O sea, ¿pudiendo ellas venderla mejor en OnlyFans? No, pero esto es diferente. O sea, está haciendo un buen business, la verdad, cabrón. Tiene muchas, muchas actrices, modelos y celebridades ya, cabrón. Es modelador, pero no sé, dice, es modelador 3D, trabaja conmigo, pero va a otro nivel, man. Esta gente, aquí la gente joven, tío, están invirtiendo en bitcoins, invierten en bolsa, están a otro nivel, man. Ah, me gustaría invertir en la bolsa, bro, pero soy pobre. Están a otro nivel, güey. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos, Rick! Están muy locos, están ganando dinero. Mira, esto acabo de. Esto en mi casa, chicos. En estos días salen muchos. Mapaches. Mapaches. Ah, yo dije. Estoy en mi ventana durmiendo y escucho ruido en mi tejado. Y yo, ¿qué coño es eso, tío? Cuando enciendo la linterna, ahí chuchan, una familia de mapaches. Tienes que adoptarlos, bro. Sí, a Rocket. Me voy a poner Rocket Raccoon. Ah, no, esa madre. Dijiste adoptarlos, entendí si dije matarlos. Mira, oh, pobre. Míralo, es que se van en los tejados. Mira este, tienen casa en los tejados, güey. Lo voy a llamar Rocket Raccoon al mío. Rocket Raccoon. Rocket the Raccoon. El nombre que ninguno que tenga mapache de mascota la puede. No, no. ¿Cómo le pondrían a su rama, su mapache que no sea? Normalmente no tienen. Hola, esto da miedo. Normalmente no tienen mascota. Vaya, ese es un insecto para él. A ver. Es un animal muy territorial, güey. A ver, tengo que Dualipa aquí. ¿Y dónde está la referencia? ¿Dónde está chingazo? Está el. ¿Cómo se llama el mapache de Pocahontas? Este, mapachín, el mapache. ¿Qué es el mapache? ¿Mapache? ¿Mapache? Mapachín. Mapache, sí, en Pocahontas era el mapache. No, no me acuerdo de Pocahontas. Ah, sí, más grande. Mapachín, el mapachito, güey. Ya no me acuerdo de Pocahontas, güey. ¿No te acuerdas de Pocahontas, güey? La Pocahontas, no me acuerdo. Pues no es la mejor película, güey, la neta. La vi en su época, ¿no? A India. Mapache, el mapache. A India, ¿no? Ajá. O sea, india americano nativo. Nativa americana. Matías, ¿tienes ese juego? ¿Mm? Pocahontas, el juego. ¿Tienes este juego? Espera, no estoy viendo, pero no soltó. De Ascent. La absenta, el juego. No. ¿Lo tienes? No. Yo lo tengo. ¿Qué no? Yo lo compré ya, David. ¿Ya lo compraste? Oye, tranquilo, no cabrón. Te voy a decir la verdad, no me lo puedo comprar. No me la conté, me dijiste que lo vas a comprar ayer, güey. Sí, te la compré, guiño, guiño. Guiño, guiño. No. Ah, sí, güey. Sí, güey, Matías, güey. No. Matías, cómpratelo el. Este. El de The Ascents. The Ascents. Vamos a. What the al mata-mata. Mata, moto me gusta gratis. A ver, vamos a agregarle la córnea. ¿Y la córnea de qué color es? Pues color córnea. Córnea. Pum, puta. A ver cómo va, David. Ah, oh, estás con Dua Lipa. No, estoy con otra. Mano. Bueno, es que a lo mejor está retrasado todo, pinche. ¿La que está sonriendo o quién es? Es una mona que. No es. No es el Daimon. No es el Daimon, bro. Largo retraso, sí. ¿Vos crees si retraso? Porque ya me aburrí de hacer el espacio modelo, entonces. Entonces dije, voy a hacer otra cosa, porque ya me aburrí. Vamos a borrar un clear. Yes. Little black submarine operator, please. Yo quiero probar esta iluminación porque siento que funciona cool. ¿Cómo? Me robé esta iluminación de mi Dua Lipa. Porque se ve cool. Entonces, me robo a mí mismo. A ver. The voice is calling me.
Solo un bocadillo. ¿Qué le pasa al mundo, güey? ¿Qué le pasa al mundo, güey? Un mundo sin fin que nos mueve a todos. Es un ciclo sin fin. ¿Esa? No, no, puse el mundo porque... Ah, a ver. Men, Cristo, tu nación está en la verga, güey, ¿eh? Oye, déjame en paz a los colombianos. ¿De qué estás hablando, bro? Escucha esto, escucha esto. Tu nación, men, tu querida nación está en la verga, güey. Escucha esto, ¿eh? El audio que voy a poner. ¿Estás diciendo de Corea? Dice, ¿hasta dónde va a llegar? Estoy diciendo de Corea, pendejo. Por llevar el pelo corto, en Corea del Sur le exigen que pida perdón. ¿Qué le pasa a Corea del Sur, güey? Déjalo, güey. Güey, che, güey. ¿Tú qué es más, Pali? Man, yo creo que es 100% real, güey. Mira, tío. Sí, güey. No, las olimpiadas, ¿sabes? ¿Tú crees en ello? ¿Eh? ¿Tú crees en las olimpiadas, bro? ¿Crees en ello? ¿En qué? En que todas esas noticias son 100% reales. ¿No fake? Sí, estas sí, estas son... Sí, esto puede gustar, sí. Le están diciendo... está pasando ahora. ¿Qué? Por parecer un chico o por tener el pelo corto, ¿sabes? Dicen que... Que está... En Nueva Corea dicen que le están pidiendo que devuelva todo porque no le han pagado sus impuestos para que haga acto feminista o tal, ¿sabes? No sé, tío, es como, what the fuck, ¿qué tiene que ver, man? Es puro pedo, güey, es como el primer que estamos viendo ayer de que... ¿Y eso en qué afecta al imperio, güey? ¿En qué afecta a quién? Al imperio, güey. ¿Al empira? ¿Al empira? Al imperio. No sé, pero me parece muy feo, man. ¡Ah, que la tienes a la ceja! ¡Chingada madre! Si fuera de Japón diría... ¡Ah, oh! ¡Corea! ¡Norcorea! ¡Yo te elijo! A ver... A ver, como no tengo... Como no puedes ser feminista en Surcorea, güey. ¡Ah! No sé, jamás la cabeza viviente. Hay algo raro que salió aquí, no sé si es por el albedo. No se lo veo. Es el ciclo sin fin. ¿Por el Alberto? Por el Alberto, güey. Ay, cabrón, ¿qué es esto? Ay, ¿qué llegó el... Germán, sí, ¡gilipolla! El gilipolla. Ay, te llaman de más. ¡Qué cuenta! Verga, ¿qué pedo con el pinche albedo que tengo? ¿Por qué se marcaron estas cosas? ¿Son del... no, mi mamá? ¿De dónde viene esto? ¿Es el scatter? No, el mask. Rognes, no. Especular, no. Rognes, no. Es el occlusion de mierda. Hermano, ¿tú no estás escuchando audio? ¿De qué es el audio que se escucha de fondo? Yo no. Más bien mío, ¿no? Germán, ¿eres tú? Eres Germán, ¿eres tú? Que tiene el audio de fondo. Fisto o Matías. Mita Silina. ¿Qué tengo que hacer? Yo lo silencié. Yo no sé quién lo tenga. Matías, tiene el audio de fondo de la tele o algo. Ah, disculpa. Matías, mándame un DM. Okay. Silencian al papá de Antonini. Oye, ¿qué le pasa al papá Antonini? ¿Qué has dicho de mi papá? ¿Qué dijo el señor Antonini? ¿Qué has dicho de mi papá? Porque todavía me falta trabajar un chingo. No. Me dijeron que fuera rehabilitación. No. ¡Qué más rollo! ¡Ah, qué chico! Me dijeron que fuera rehabilitación. Me dije, las 7 cosas perturbadoras que dan jamás de buscar en Google. Número 1. Número 7. ¿Cuáles son?
Matías Antonini 3D, número 6. Germán Garmendia. Número 5. Fristo. Fristo Mejía. Fristo Mejía. Fristo, ¿cómo te apellidas? Y la número 1, David Zavala. Andrade. David Andrade. Fristo Mejía. Andrade.com. Ay, ya me dio hueva, güey. Ya todo. Fristo Mejía de la Cruz. Soy un Andrade. Eres un Andrade. Soy un Andrade. Soy del decano Andrade. Híjole. ¿Estás diciendo que eres un Andrade? Sí, sí, bro, y puedes buscar mi canal de YouTube. ¿Tú tienes videos en YouTube, bro? Sí, sí, sí. Tengo varios tutoriales de Blender y demás. ¿No los has visto? Listo. No. Carlos, ¿no? Daniel. Búscame, Kames Andrade. No, Kames. Eres ese Kames, güey. Ese soy yo, güey. No mames, güey. Habla del spam. La cosa es que soy muy famoso, güey. Tienes que reducir el spam, bro. Ahora está más tranquilo. Híjole. Qué pendejo, me equivoqué de voy a ver qué, hablando de artista, voy a ver qué ha hecho mi santo favorito, Pedro Conti. ¿Para qué me quité bien la pija eso? ¿Quién? De esa forma que dice el cable, que ya solo voy a hacer un bake a todo, o sea, voy a colapsar todas las layers. Que la mierda. Porque, no sé, viene con un error de. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Será Víctor. Nah. Me he re olvidado de que tenía el micrófono desmuteado y estaba mirando un video en el celular. ¿Cuánto Víctor Hugo hay, güey? Y D-Max se molestó, me miró mal y se enojó. ¿Qué te hizo, bebé? No te dejes. Es un ciclo sin fin. Es un ciclo sin fin. Híjole. Wow, qué hermoso, cuéntate hermoso, Fred. Hola. Le picó una abeja. D-Max Art se la comió doblada. Oye. Uy, respeta a tus compañeros, Jacinto. No, lo estoy diciendo porque D-Max me tiene muteado, si le digo cosas. Ah, ya, sí, sobre eso, no te tiene muteado. Sí, me tiene muteado. Víctor Hugo Oficial, Víctor Hugo Nico. Creo que sí te tiene muteado. ¿Qué te odia, bro? ¿El qué? ¿Qué? Matías. Ah, Matías. ¿Por qué me odias? Vas a trabajar, Matías. Matías decía que te la comes. Sí, doblado. No puedo decir ahora, Matías, ya te puedo escuchar, güey. Dime que te la comes doblada. Te la comes con pan, bro. Ah, pero por lo menos como con un acompañamiento. Tú te la comes enterita, normal. No, te la comes con pan porque... Voy a callarme. No, debiste haber terminado el insulto. No, te odio. Directo. Se la come con pan. Están chicos, están en directo, bro. Para engordarla, bro. La gente se está dando cuenta de lo estúpidos que son. Repito. Está en directo, por eso no quiere decir eso. La gente se está enterando que son muy estúpidos, repito. Víctor Hugo. Ah, no me la contés, ¿por qué me la contás? Sí, ya, puta, tengo la de ciclo sin fin, güey, puta madre. Esta pero está de huevo. Sí, claro. Ah, yo tengo esta textura. Ay, esta textura de este mono volado, no me parece. Creo que ni siquiera es del mismo tamaño. Play. Ah, ya sé por qué esta todavía no está acabada. Este ciclo. Porque ni siquiera es la misma textura. ¿Qué dice? ¡No, Fred! Ahí está ya. Es la Virgen. La Virgen. Carla. A ver, aún no puedo llegar al color con esta. Esta mano me está costando mucho puto trabajo.
la textura. Yo si le hago más blanco. Esta cara no me sale, ¿por qué no me sale? Eu do Brasil. Brasil. Brasil, como tá você? Tudo bem, Brasil? Celebrando Brasil, Brasil na casa. Pare de sufrir, a ver. También lo voy a quitar. No sirve. Este color tampoco, este sí lo dejo. Si me tiro mi vuelo a su Molandia, por más que lo disfrute de mí, no te voy a parar. Descubrí que el especular funciona mejor. ¿Y cómo voy a terminar? Tú y yo a la fiesta. Bailando, bailando. Acá no hice ese color que quería. Tono de saturación, un poquitito más cafecito, papi. ¿Qué te pasó, Matías? Me hace muy... muy raro. Una polonga cibra, ¿verdad? A ver, en 36 a lo mejor. Ah, es una polonga cibra. ¿Tú crees, bro? Sí, sí. Claro, no siempre, pero... en este momento sí, ¿dónde está siempre? ¿Dónde te sentaste? Puta, ahora está mi café. Ahora si está muy café. Café, cafecito. ¡Cafecito! A botana, gotito. Taquito, tú y yo somos muy buenos amigos. Estamos muy a gustito con un cafecito. Caliente como un volcán, sonrojada, morenita. Es que tu sombrilla para tomar el sol. ¿Qué Sky tengo? Creo que no tengo ningún Sky activado. Oh, Brooklyn, Brooklyn, take me in. Brooklyn, Brooklyn, take me in. Brooklyn, ¿qué ha dicho de Brooklyn? Oh. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este pedo? No falta respeto a Brooklyn, ¿eh? ¿Eh? No falta ese respeto a Brooklyn, ¿eh? Brooklyn 99. Demasiado estoy saliendo en Brooklyn. Brooklyn. What? ¿Qué pasó? Brooklyn. A ver, ¿qué está diciendo de Brooklyn? ¿Quién es Brooklyn? Bro? Brooklyn. No es nombre, es mola el nombre de Brooklyn. De Boulevard Brooklyn. Sí. ¿De Boulevard of Brooklyn Dreams? ¿O Brooklyn? ¿O Brooklyn Dreams? Boulevard of Brooklyn Dreams. Tan, 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 tan. Híjole. No sé lo que es Boulevard of Broken Dream, lo siento. No sé qué decís, bro. Ya dimos, ya no tiene sentido de humor, bro. Cambió, bro. Como que siento que no afecta, las pinches formas secundarias no afectan, no afectan nada esta mierda.
Oye, si cambio de sky, the sky is over. No es la cabeza flotando. The city sleeps. Y aparte es demasiado, demasiado pinche blur. No, 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 no. Solo necesito hacer el puto cavity peor. El cavity es lo más fácil del mundo, wey. Sí, pero en este momento sí, ya está re bullado. No. O sea, pinté todo normal, después fui el coso, que se veía raro. Ahora quiero que se vea bien y no me deja poner el material. Hasta no me deja dejarlo todo en blanco, quedo con un color raro, todo pixeleado. Me estoy quitando los layers. No, sí, ya sé que es fácil. Los layers. Pero el problema es que no está haciendo. Está rebugueado. Sí, pero... El problema no es problema, dijo el... Ahí está, a ver, ahora cómo se... Con este puedo hacerlo, vamos a ver. Tarda, tarda, tarda. Esto es Sky. Ok. Hay nuevo trailer de Venom. ¿Hay nuevo trailer de Venom? ¿Del Venom? Venom trailer 2. Venom. ¿El trailer del Venom? Trailer. El Venom. Sí, ahora sí. Ahora tomen, perras. ¿Te gusta ver el Venom? Bueno, ¿te gusta ver al Venom? El tráiler del Venom. No sé, vi el tráiler. Me dijeron a mí. Así es, un peor. Ari. Ah, cómo me cuesta trabajo llegar al pinche tono moreno, güey. Oh. Es un ciclo. Es el ciclo sin fin. ¿Qué tiene el ciclo sin fin? ¿Creen que sí es cierto el ciclo sin fin? Cuidado, las balas, güey. No, tenemos pinches balas, güey. No, polio, güey. Vamos a pinches pollos. Pollo, güey. Pinches pollo. Oh, güey. Qué tu number 9. Tu number 6. Este me gusta, pero se pierde mucho. Se vuelve muy plano. Y odio que se vea plano. Vamos a girar tantito el de este mal. Ahora sí. Vamos a tener que pensar en el cabello. Es del silla. No. ¿Qué fue con la canción de Bob Esponja que traigo, güey? ¿Cómo se llama? Eso. Acuérdate. SpongeBob SquarePants. Y ya. Es el ciclo sin fin. Esta canción parece como de brujas, güey. ¿De las brujitas? De las brujitas, bro. Este niño te va a disfrazar de Teletubbies, cabrón. Si se logra, o sea, que ya no haya COVID, güey, o por lo menos dejen salir a fiestas de Halloween, ¿de qué se van a disfrazar, güey? ¿Cómo? ¿De qué se disfrazarían para Halloween, güey? Yo quiero disfrazarme de Hit, güey.
¿De qué? De It. Y decir: ¡Hello, Daddy! ¿Yo con la Katy? Ya está. Solamente puedo decir esa frase disfrazada con disfraz, ¿sabes? ¡Hello, Georgie! Pobre Georgie, pero murió. Vi un tapo en Estados Unidos. Vi un tapo. Con ese, con el disfraz de It Man, qué puto miedo daba. ¿De It Man? De It, el payaso, It Man. Eso. ¿Del pinche Pennywise, bro? Custom. Es que, man, ese, es que da mucho miedo, man. ¿Del Pennywise? No, mucho miedo, men, men. Ay. Del Pennywise. ¿Qué queda más miedo, eso o el piso? Hola, a ver, cuando compras una máscara en Amazon, en ese real llega así, güey. Compré la máscara de Jason. De, no, este es el... ¿Cómo se llama este? De este, de Mike Myers. Mike Myers, no sé cómo se llama. Esta mierda, güey. Lo confundo con el actor, güey. Qué más miedo eso, güey. Qué más rollo, güey. Pues, ah, qué disfraces, tío. Hey, bro, sorry. I didn't watch your message. Looks good, thanks. This one is or a character from something. It's a character for something. I created the smile maybe 2 months ago. So right now I'm working in the shaders, you know, the look and dip, because I never do expressions like that in my character. So yeah, right now I'm making the look and dip, and yeah, trying to get a better skin. You couldn't defend the Pennywise. Del Pennywise. Pennywise as well. Está funcionando mi espalda, güey. No llega esto. Yo lo dejé. Y todo requemado. Super. Andaba bronceando en tangas de la verga, güey. No lo hagan. ¡No lo hagan! No lo hagan, pinches putos. ¡Canaca! La pinche canaca, putos. A ver. Vamos a poner un pinche acá, un tono de saturación. Poner un tono de saturación, un equilibrio de color. Un blanco equilibrio de color. Un brillo de contraste. Ese video, ¿saben qué? Que está subiendo. El proyector, güey. Me quiero comprar lo de esto de Google. Google Nest o algo así, que le dice: hey, Google, pon música. Ah, un celular. Tenemos uno en el gimnasio, pero en una habitación. Hey, Google, busca algo. Hey, Google, viaja en el tiempo. Hey, Google, recuérdame mañana que tengo que... Hey, Google, no te... Pero lo guay de eso es que yo pongo uno aquí. Es activo. Yo pongo uno aquí al ordenador, y pongo uno en el baño, y la música se comparte, ¿sabes? O sea, puede ser vinculado. Si pongo Spotify, pues escuchar en el baño también. Oh. Por ejemplo, si yo tengo mi casa, lo pondría como unos cuantos de esos alrededor de la casa. Oye, Google. Uno en la cocina, uno en la sala, uno en el baño. Y uno en los cuartos. Es Google. Compré algo de Apple, güey, para que tengas todo el ecosistema Apple. Ah, y el reloj. O de la Apple Watch. Ok, Google, muéstrame. Apple Watch. ¿Qué, Google? ¿Quién es? ¿Le puedes decir a Google como espejito, güey? Espejito. Mira, no venden Apple Watch, es de la computadora. ¿Quién eres tú? Espejito. A ver, a lo mejor una en 40%, maybe. Ah, es que es un desvergue en lo que guarda, güey. Va, mira esto. Mira este cartel que dice aquí. Back to the school. Y mira lo que tiene. Back to the school. Mira lo que tiene. La vuelta al cole. Nosotros eran con cuadernos y los niños de ahora con portátiles. Nosotros con cuadernos y mochilas de los Power Rangers y mochilas. No mames, güey. Yo ni siquiera los Power Rangers, güey. Me compraban las putas de
Las de paquete, güey, de Walmart, güey. Sí, de Soriana. Pero mira ahora. Mira ahora, vuelta al cole y pum. Portátil, laptop, bla, bla, bla. Mouse, cascos, como que lo tuve. Todos mis compañeros con su pinche libreta de Ferrari, güey. Yo en la mía toda puta rayada de frente. Guau, wow, tío, es libreta de básquet. Yo era con la de básquet. Libreta de básquet. Yo siempre humilde, bro. Jugadores volando. Si no era así, mi mamá juntaba varias libretas anteriores, güey. Solo quería negra, ¿sabes? Solo quería Estabas varias, mi mamá juntaba varias, güey. De las que sobraron, güey. Y las hacía armabas nuevas libretas, güey. Montaba, ¿no? Yo la dibujaba todas. Toma eso, capitalismo de mierda. Pobreza vuelve a ganar. Oh, esto mola, mira. Asus ROG tiene una edición que es de Gundam. Gandalf. De Gundam que puedes configurar tus cosas como Gundam. ¡Hola! Oh, pero 5.000. ¡Hola! Oh, Gundam, ¿a quién le gusta eso? Y ahorita dice, ¡oye! 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 A mí me gusta Gundam, ¿no? Oye, sí, yo tengo uno Gundam aquí. Me dijo el cabrón bolseta, dice dicho. Oye, mira que, mira que te quedas más bonito, men. ¿De Gundam? No. Oye, pues yo quiero tener los botones aquí. Si no tiene botones numéricos, no me gustan, men. Yo tengo que tener los numéricos, si no tengo numéricos, nada. Bless you. Ay, cabrón. Esta es, este es la Gundam Collection. Hola, hola. ¿Por qué creen que esté haciendo esta cosa en la máscara? A ver, no, ya ni. A ver, Matius. Porque las... Porque está grande las uves. Están rotas las uves. Porque las uves están rotas. Como tú. O sea, la máscara, o sea, la V, has escalado. Esa textura la has escalado. Has hecho. Es el cavity. Claro, tienes que activar V. Vete abajo. Vete abajo. Me duele mi espalda. ¿Dónde? Si estuvo acá. Sí. Sube. No. En el otro. Layer. Sí, vete ahí y a ver, pon eso más grande porque veamos. Smile. No encuentro la carpeta de esta mona. Vale, sube. ¿Ves que pone? Un segundo. ¿Ves que pone? Estás escuchando esta pinche música. Align tangent. No, a ver. En Align tangent wrap. Clica ahí. Sí, dale a V. Oh, ¿y escala? ¿Tienes alguna escala? ¿Size? ¿En size? O sea, solo... Sí, ahí mismo. ¿Solo qué? La escala y todo eso, porque es que... ¿Ves? Está haciendo... Ponle V projection y la escala sube más. Ponlo en 1. Ahí no. What the fuck? Mi plástica, la puta piel. Ve que pone repeat, ve que pone Uber Rap repeat. Ponle non. Ponle non. 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 Okay. Y en V projection. Pon feel match per UV. Qué raro, ¿no? Hace como. No sé si que a UV están. O tú cuando sacaste está en otro tamaño en Photoshop, ¿sabes? Y no coinciden. En Photoshop. En ZBrush. Asegúrate que en ZBrush, cuando le hayas hecho, tenga el tamaño que tiene tu textura aquí. 4K o lo que sea, ¿sabes? Te vergas, güey. No, desactiva V Projection, vete Projection. No lo voy a configurar. Estoy viendo que está al revés, ¿no? No, pero es que no va así. Tú estás proyectando. Pero. Vete donde pone Projection. Déjame Projection. Vale, espera, de vuelta. Sí. Pon ahí. Tururu. Mat per V. Tiene que ser firmar PV. Y en el otro. Clica en el de esto.
Berserk. Arriba. Berserker. La textura. La máscara, sí, tú. Sí, la máscara. V. ¿La textura? No. Sí, no sé. Es que raro, deberías encajarte, pero no sé, Matías, que es como... Es la putada de estos proyectos, es que no eres tú que lo estás tocando, tío, no sabes qué estás tocando. No, pero es raro, ¿por qué me das esto así? ¿Por qué no borras esa máscara, ese grupo lazo otra vez? Yo lo hice, he vuelto recién. Bueno, esa es su textura. Ok. ¿Tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Que se enmascare todo lo que... O sea, vale. Lo que estaba dando era un art feel. Acá. ¿Tú quieres que se enmascare? Y ahí lo que hago es meter el cavity. O sea, podría meterle yo ese en vez del cavity, ponerle en esa posición. El curvature. Puede ser, en esa posición. Ah, no. No. Entonces lo que hace ahora, ahí lo metí, yo acá cambié el color. Funciona ya. ¿No? ¿Ya está? O sea, esto sí, esto trabaja porque es el curvature, no es el otro. Ah, vale, pero... no es el que tú hiciste. Claro. Y con el level invierto acá y tengo ya, la zona. Ya. Qué raro. A ver, y si lo dejas, a ver, ponlo otra vez. Así que sin fin. Y... ¡Ay! No puedo aterrizar bien esta pinche pierna. Esto es una... Está como rotado. No, pero arrástralo. Arrástralo, a ver. Si lo ves, está como rotado, ¿no? Puedo rotarlo, no estás escalándome. El scatter no me agarra chido. Yo veo que está pequeño, ¿no? Eso es lo que veo yo, ¿no? Que está, no, está rotado. Ah, sí. Ya sé por qué. Pues idiota. Pero no. Tranquilo, güey. Tenía ilusión de que sea eso, pero eso que no. Porque lo tratas mal por un año, güey. Sí. Yo voy a pelear por Matthew. Pero las subes no son iguales, Matías. ¿Eh? Las subes no son iguales, o sí. ¿Las subes son iguales que las que tienes tú en Z? ¿En el Sustan? ¿En el Sustan? ¿En el Sustan? ¿En el pinche Sustan? Rotadas, man. Los pies en el Sustan están a la izquierda. Este no es el chido, yo. ¿Me puedes rotar la ejecución, Matías? No, es que te he rotado. Ay, cabrón, no me da cuenta que te quedas súper roja. No me la conté, viste. No me la conté. Estoy esperando el resto, pero no llega, güey. Si tú te vas, yo me voy a poner triste. Si tú te vas, mi vida se me va. Que se me va detrás de ti. Tú no estás, mi vida. ¿Cómo no voy a llorar? Si tú te vas, no te haré falta. Ari. Shut up. Shut up, piribibitus. Pajero que soy, man. No te digas así, bro. Tú eres ningún pajero, bro. ¿Entiendes? Deja las palas, Matthew. No, tú no eres ningún pajero. Acuérdame. Te voy a dar como que me acabo de dar cuenta es que tengo un pinche... Un roughness mal puesto. Asegurar que todos sean el mismo.
Piu 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 piu. Rognes, 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 ¿dónde saqué ese puto Rognes? ¿Dónde tengo Rognes? Rognes, 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 Rognes. Importar un modelo. Lo body una. Okay. Vamos a ignorar por un momento el cuerpo que está de la verga. No me la conté que se. No me la conté, viste. A ver. Oh my goodness. He's riding with a party. Tan 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 tan. No party loca. Caca. Me agarraron el momento de también ya de irme, güey. Pero antes de irme a comer, vamos a arreglar el Rocknes y ya. Muchas gracias por el ride. Buenas, buenas. Por el ride. Estamos haciendo una carita feliz, muy feliz, la verdad. Muy feliz. Ahora los vamos a dejar con Matías, Antonio. Los vamos a mandar con Matías. Matías, ponte a streamear, güey, para mandarte a esa gente, ¿o qué? Oye, se fue ese güey. Que vaya bien la directación, hijo de. Esperemos, bro. Pues ya casi voy de salida también. Voy a mandarle un raid a Matías, pero no quiero. Me caga cómo se ven estas. Estas mamadas me están destruyendo. Vamos a ver si son por el. Son por esta mamada. Por esta mamada, vamos a bajarlos. Si los tengo en 100, vamos a bajarlos en. Yo creo que a un 39%. Ah, qué guafi es, es mentira. No puedo. No puedo, man. Híjole. Pero yo estoy en bajero. En si quieres podés meterla. Claro. Si puedo meter la V de otra cosa, ¿no? En el mismo modelo. Ha ha ha!